Primero que todo lo demás, son los 6 arcos románicos con simetría casi perfecta, sólidos y capaces, los que le imprimen una personalidad particular a esta casona de Holguín, la primera gran construcción de estilo neoclásico de la ciudad. La construyeron como mismo lo hacían en Italia en los siglos XVIII y XIX, pero nada más hasta donde pudieron por los materiales con que contaban. Y cuando no pudieron ser muy puros en el estilo, echaron mano a formas criollas. Precisamente es la mezcla de las viejas y ya tradicionales formas de construir en Holguín, junto a las modas evolucionadas del mundo que llegaba. Eso es lo que hace creer que la casona la construyeron entre 1845 y 1850. Quien se la mandó a construir fue el médico más célebre de Holguín durante los años que van, desde 1816 hasta 1865. Se llamó Juan Busch y Rodríguez. Como aquí en la casa vivía un médico muy célebre, probablemente el más célebre de la ciudad, era muy, pero muy común que a la casa vinieran otros médicos y que algunos hasta vivieran temporadas ahí. Les voy a decir uno de ellos, Manuel Capdevila Miñano. ¿Oyeron los apellidos? Se los repito. Capdevila Miñano, ¿sí? Son exactamente los mismos apellidos del famoso capitán español que defendió a los estudiantes de medicina en 1871. Manuel Capdevila Miñano, el médico, y Federico Capdevila Miñano, el militar. Ellos eran hermanos. A ver cómo logro resumir la historia de cada uno de ellos, pero en relación con esta casa. El doctor Manuel Capdevila Miñano vino a Holguín, vino antes que su hermano, que era militar y que se quedó allá en España. Vino a Cuba, les decía, el médico, a Holguín, aquí puso una consulta y se casó con la hermana del hombre que construyó esa casa y ahí vivió. Mientras tanto, su hermano estaba allá en España, estaba siguiendo su carrera militar y llegó 1868, exactamente octubre de 1868, comenzó la guerra por la independencia de Cuba. Y el hermano militar del doctor Miñano, que vivía aquí, o sea, el doctor Capdevila Miñano, pues lo trajeron a Cuba. Llegó por Jibara. Era muy común que los soldados españoles que vinieron a la guerra entraran por Jibara y estuvieran aquí en Holguín una temporada aclimatándose. Y claro, el doctor Manuel Capdevila Miñano supo que su hermano llegó, lo buscó, lo atendió, lo trajo a vivir con él a esta casa. Exactamente por el piso de la calle, por el piso de la casa, que obviamente no es el mismo de 1871, pero por el piso que había aquí, por aquí, caminó el capitán Federico Capdevila. Y de aquí, de la casa, partió en 1871, cuando los sucesos en La Habana, que involucró a los estudiantes de medicina, se fue porque sus superiores lo llamaron para que participara en el juicio. La actitud del capitán Federico Capdevila y Miñano, ustedes la conocen. Como mismo el médico hermano del capitán Capdevila, otros médicos de Holguín venían a esta casona en vida del doctor Busch. Entre ellos, el primer médico oculista que tuvimos, Manuel Buenaventura Castellanos. Hay dos cosas del doctor Buenaventura que deseo contarles. La primera, que aquí en esta casa, exactamente en una habitación de esta casa, el doctor Buenaventura realizó la primera operación de cataratas que se hizo en Holguín. Y la segunda cosa del doctor Buenaventura, él se casó con una hermana de Rafael Manduley del Río. Por cierto,
esta calle que pasa por aquí delante de la casa, y que los holguineros estamos tan acostumbrados a decirle Libertad, oficialmente se llama Rafael Manduley del Río, el cuñado del doctor Buenaventura, el primero que hizo una operación de cataratas en Holguín, en esta casa. Rafael Manduley del Río llegó a coronel durante la guerra de 1895, y durante la pseudo-república, los primeros años de la pseudo-república, fue el gobernador de Oriente. También en esta casona tan hermosa nació el que posteriormente sería coronel del Ejército Libertador Cubano, Rodolfo de Sayas y Ochoa. Rodolfo de Sayas Ochoa era sobrino de la esposa del doctor Bush. Ella se llamó Josefa Ochoa y de la Torre. El doctor Bush y su esposa nunca tuvieron hijos. Por eso la heredera fue la hija de una sobrina de doña Josefa Ochoa y de la Torre, que se llamó Concepción Oberto y Saldívar. Ya Concepción Oberto y Saldívar era la heredera de la casa cuando se casó con un español natural del País Vasco que recién había llegado a la ciudad, Vicente Moyúa Lengarán. Vicente Moyúa, que llegó a ser un personaje importante en los negocios de la ciudad y que por eso incluso fue alcalde de Holguín, y su esposa Concepción Oberto, cuando heredaron la casa, la reconstruyeron y dicen que entonces fue más hermosa. Cuando a ellos les nacieron sus hijas gemelas, que se llamaron Blanca Rosa y Adela Manuela, dicen que entonces dieron una fiesta en esta casa que fue probablemente la fiesta de más ringo-rango de la historia de Holguín. Fueron las gentes que vinieron a esa fiesta, al cumpleaños de las hijas de Moyúa, quienes se acostumbraron a llamarle a la casa de las Moyúa. En septiembre de 1896, falleció el viejo Vicente Moyúa, dejando como herederos de la casa a una nieta, Estrella Grau Moyúa. Sin los dueños presentes, desatendida la casa, la alquilaron a todo el que tuviera dinero para pagar. Y entonces, debajo de estos techos hubo los negocios más inverosímiles algunos, tantos que anoté para no olvidarlos. Aquí hubo un salón de cine silente, una jefatura de policía, un bufete, una sastrería, un convento escuela, un almacén, un hotel, una fonda. Y en el año 1945 estuvo aquí una tienda que fue muy famosa, que se llamaba La Victoria. Por eso todavía hay holguineros que llaman a la casa La Victoria. En el presente, la casona es la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Holguín. El que construyó la casona del doctor Bush y que nosotros estamos acostumbrados a decirle la casa Moyúa fue el mismo constructor que le dio la conformación definitiva que tiene hoy todavía el Parque Calixto García, o sea, un cuadrado con un círculo en el centro. Ese hombre fue el mismo, además, que construyó los fuertes que rodeaban la ciudad durante la Guerra de los 10 años. Hoy nada más nos queda uno solo, en la calle José Antonio Cardé, casi llegando a la avenida Capitán Urbino. Ese hombre, ese constructor, que por cierto era maestro de obra del ejército español y que se llamó
José Llauradó y Bahamonde también construyó muchas casas en Holguín, la de las Moyúas y la de él, que está aquí en la esquina. La casa está en Maceo, casi esquina a José de la Luz y Caballero, frente al centro nocturno Beni Moré. Desde hace varios años, la casa está cerrada, pero ahí dentro están los arcos romanos o de medio punto mejores de Holguín. Los segundos mejores son los de la casona Moyúa. Se ve una casa pequeña, pero no era tan pequeña cuando se la construyó el dueño, o sea, Llauradó. Era esto que se ve y también era parte de la casa. Todo este espacio vacío aquí, que ahora lo usan los estudiantes del conservatorio para ensayar. Fíjense arriba, donde concluye el techo. Eso significa que la casa terminaba exactamente aquí y todo este espacio que está desde aquí hasta la esquina era el patio interior de la casa. Eso prueba que la casa siempre tuvo el frente a la calle Maceo, que nunca tuvo frente a la calle Luz y Caballero, como sí lo tiene ahora por las transformaciones que han hecho. Los nuevos dueños son los que han hecho las transformaciones, o sea, el muro que había aquí, le abrieron estas puertas, estas ventanas, y verdaderamente ha sido una muy buena obra. Dicen que van a ocupar el espacio en un restaurante y dicen que más temprano que tarde alargarán el corredor hasta la esquina y eso también será tremendamente bueno. Hace muy poco tiempo aquí colgaron un cartel de una firma extranjera de hamburguesa y el cartel fue muy, pero muy polémico. Y no sé yo, ¿para qué tendrían que exportar un cartel de una firma extranjera si eso no lo necesitan para hacer que aquí haya un restaurante tremendamente interesante? ¿Cuál? La casona que construyó Llauradó, sobre todo los arcos romanos o de medio punto, que tiene la parte que no están reconstruyendo. Esos arcos, o sea, almorzar, comer al lado de esos arcos, le da un valor añadido al restaurante. Ahí está, en verdad, lo que haría muy, pero muy singular el restaurante que un día tendrá Holguín en esta ciudad. Hasta un próximo encuentro.